Dos, tres, ya. Con mucha alegría, pobladores del sector Villa Austria en el departamento de León celebraron el acceso de energía gracias al buen gobierno del comandante Daniel Ortega. Así es, o sea, es un beneficio que trae los proyectos de energía eléctrica cuando llegan. Ya se dispone de esos niveles de voltaje, esos niveles de corriente para poder instalar alumbrado público, ¿verdad? Que viene también a fortalecer la seguridad ciudadana como un aporte también que da nuestro gobierno, que también trae la energía eléctrica. También pues ya permite que a las escuelas tengan acceso a energía eléctrica. Esto permite quizás que pobladores o jóvenes que no pueden estudiar durante el día puedan estudiar en horario nocturno, que también los niños, ¿verdad?, puedan tener una educación técnica, digamos, que quizás con acceso a lo que es las computadoras, que hoy en día son muy fundamentales para las oportunidades que tengan los jóvenes. Más de 100 pobladores gozan de este nuevo progreso y le dan gracias al gobierno por haberlos sacado de las malas condiciones en las que se encontraban anteriormente. Me siento gozoso, alegre, pues, porque nos llegó el proyecto de electricidad eléctrica a esta comunidad, pues, a este barrio. Y también, pues, le agradecemos al gobierno y a Daniel Ortega y trae mucho beneficio para nosotros. Pues, ¿anteriormente cómo eran sus condiciones? Bueno, anteriormente, antes nuestras condiciones nos alumbrábamos en oscuro, estaba con candilitos, con lamparitas y así pues estábamos con muchas dificultades. El departamento de León lleva el primer lugar en proyectos, ¿verdad?, ejecutados de energía eléctrica. Tenemos un 97% de energía, ¿verdad?, en nuestro departamento, o sea que ya prácticamente solo nos queda un 3% de nuestras comunidades sin energía, y que sabemos, ¿verdad?, de que siempre que haya Frente Sandinista, siempre que esté el comandante Daniel, van a llegar estos proyectos, estos programas, estos progresos, ¿verdad?, a esas comunidades. Así es que tengan la fe, la confianza, la esperanza, que las comunidades que aún, que son pocas, ¿verdad?, las que les falta este proyecto de energía eléctrica, les va a llegar pronto. Desde el departamento de León, para Noticiero 6, les informó Triana De Anda.